¿Qué tal, Rafa, Hugo? Esta semana nos quedamos en la provincia de Valencia y hemos venido a conocer una de las escuelas más míticas y con más historias de la Comunidad Valenciana. Es la Escuela de Fútbol Cracks. Seguidme y os la enseño. Coordinador y entrenador de la División de Honor de Cracks. Bueno, en División de Honor es un equipo que es muy joven, que está empezando ahora. Ten en cuenta que tenemos gente de primer año, lo menos tenemos 8 futbolistas de primer año, y lo que estamos haciendo es formándolos porque poco a poco vayan subiendo para arriba, ¿vale? Nos ha costado arrancar, pero yo pienso que dentro de unos domingos el equipo estará verdaderamente como donde debe estar. Yo creo que es fundamental que los futbolistas que tengan salida de aquí, de Cracks, de la escuela, tengan un equipo en División de Honor para que vean una posible salida para su futuro, ¿vale? Y eso es importantísimo. Y en cuanto a lo que es la coordinación, bueno, es difícil, tenemos muchos equipos infantiles, benjamines, prebenjamines, cadetes, tenemos unos 20 y tantos equipos, y lo único que queremos es que estos jugadores poco a poco vayan subiendo en su formación, sobre todo en su formación como persona, y después como futbolistas llegarán arriba seguro. Y antes el míster hablaba de él, un mítico, un crack, ha jugado todo en todas las competiciones. Él es Miguel Ángel Angulo, todos conocemos, y está aquí, es un entrenador en el División de Honor de Cracks. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu función aquí? Bueno, pues estoy de segundo entrenador de Paco Alfaro, con Estellés, con Carlos, un grupo bastante trabajador. Y bueno, yo he venido porque estoy cursando el título de entrenador, estoy en el último nivel, y Paco me ha brindado la posibilidad de poder hacer aquí las prácticas con ellos, y la verdad que estoy encantado. ¿Y a los chavales qué les puedes enseñar tú? Bueno, realmente los chavales, casi todos ya a estas edades, vienen muy preparados técnicamente y físicamente, ¿no? Yo creo que al final es transmitirles un poco la idea de seguir jugando al fútbol, de trabajar, que es una profesión bastante complicada donde hay que tener muchísima constancia. Y bueno, un poco las vivencias y las experiencias que yo he vivido a lo largo de mis 15 años como profesional. Mucha suerte y esperemos que dentro de poco verte en Primera División. Venga, muchas gracias a vosotros. Kaiser, central de aquí de Cracks. Bueno, Juan Carlos, ¿por qué el primero de todo? ¿Por qué te llaman Kaiser? Bueno, pues me lo sacaron de pequeño, pues jugaba en Alevines y el entrenador que llegó nuevo, como jugaba más o menos parecido a él, pues me sacó ese apodo. Esta semana te has ido con la selección española. ¿Qué se aprende allí? Pues allí lo primero que te dicen es que tienes que dialogar y hacerte compañero de todos, y te explican cómo quieren que juegues allí y que lo hagas como en tu club y lo mejor que pueda. ¿Y aquí en Cracks qué has aprendido? ¿Qué le dices a los chavales que quieren venir a esta escuela? ¿Por qué? Como vivencia personal. Hombre, pues aquí en Cracks mi entrenador me ha enseñado mucho a jugar el balón cuando lo tengo que jugar, a estar atento y con intensidad a la marca y ser contundente. Aquí en Cracks se formaron muchísimos jugadores, grandísimas estrellas, como Farinós, como Dani Benítez, como Rodri, como el Natalio. Y viendo aquí todas las fotos que tenemos, me he encontrado con un chavalín, se llama Hugo Ballester, aquí vemos su firma, iba para futbolista, se quedó en periodista y menos mal que eligió el camino correcto y dejó el fútbol para los que saben jugar. Soy el coordinador de Fútbol 8 de la Escuela de Fútbol Cracks. En estos momentos tenemos 11 equipos de Fútbol 8, 5 alevines, 4 benjamines y 2 prebenjamines. Y bueno, la filosofía del club es formar futbolistas, sobre todo formar personas y que los niños sean buenos deportistas. Los entrenadores son gente joven, los entrenadores aman el fútbol, casi todos también están jugando en el equipo preferente de aquí y están jugando porque les gusta el fútbol, no por un tema económico. Y al final, eso, educación y amor por el fútbol. Estamos aquí con Abelardo, al que no lo conozcas, que no sabe de esto. Es entrenador de porteros
entrenador, yo creo que la institución de este club de cracks. Abelardo, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí estamos, pues ya ves, haciéndonos mayores, pero con esto de la escuela, que para mí es mi vida, vamos, yo tengo una ilusión terrible con todo lo que pasa, con todo lo que está, y me encanta ver la escuela funcionar y que esté en las posiciones que está, tanto en la preferente como en división de honor. Vamos, es una maravilla para nosotros que esto funcione así. Y a los chavales, ¿qué les puedes enseñar? ¿Qué les pides como entrenador de porteros? Bueno, aquí en la escuela tenemos una cosa que es muy importante, y lo primero que les pedimos es que sean personas. Y luego, pues eso, cada uno, pues que sea lo mejor que pueda ser. Y eso es la escuela son cosas así, de tener mucha paciencia, de estar muy encima de ellos y de vez en cuando sacar un poquito de carácter, porque si no, hoy la gente joven te monta a caballo, claro. A palabra de sabio. Gracias, chaval. Aparte de la escuela de fútbol, Cracks también ha creado una sección de pádel que se llama Padel Cracks. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Hemos conocido la escuela de fútbol Cracks, donde trabaja muchísima gente y lo hace muy bien. Una escuela con mucha historia, con muchos años de vida. Y esto no es fútbol, es pádel. Y como a mí el fútbol me ha visto que no se me da nada bien, me voy a ver si con el pádel lo hago un poquito mejor. Hasta la semana que viene.